Vamos a ver, aquí dice 0,305 hectómetros más 3.456,7 centímetros a decámetro. Pues yo lo que hago, yo no sé lo que tú haces. Yo es pasarlo todo a lo que me piden, que es decámetro. ¿Vale? ¿Cuántos decámetros son 0,305 hectómetros? ¿Cómo? 3,75. ¿Y cuántos decámetros son? 3.456,7 centímetros. 3,491.567. ¿Y por qué te has equivocado en el examen? Si no lo estás haciendo bien, porque lo habéis corrido esta mañana, ¿no? ¿O no? Pues esta nota ha salido bien. Venga. El otro, 0,00654 hectómetro menos 0,325 centímetros en metro. ¿Cuántos metros son estos? 750. No, ni de broma. Para pasarlo a metro, yo voy corriendo la coma. De hectómetro, decámetro, metro. Serían 0,654 metros. ¿Lo ves o no? O lo multiplica por 100. De hectómetro a metro, multiplica por 100, corre la coma dos veces a la derecha. Y esto, ¿cuántos metros son? 0,00325. Y opera. Hala, otro.